Yo sí, Patria, buenos días. Teniente Coronel Pedro Izaza, comandante del Distrito Policial número 6. Me permito informar que el día de ayer en el municipio de Girardota, en horas de la madrugada, en patrullajes realizados por los cuadrantes del sector del Cabildo, ingresan a este sector donde descubren un vehículo donde se encontraba una persona amordazada custodiada por 4 personas. Estas personas, al momento de ser requeridas por la Policía Nacional, en este caso el cuadrante, son requisadas donde se encuentra un arma de fuego. Estas personas traían a este señor, el cual prestaba el servicio de engaño del municipio de Medellín, y lo llevaban a este sector para buscar el vehículo. Inmediatamente las unidades de policía proceden a capturar a estas personas y ser dejadas a disposición. Es de aclarar que en este momento, por parte de unidades de fiscalía, estamos verificando en qué hechos pueden estar incluidas estas personas, ya que este hecho delictivo es muy común en esta vez de este sector del norte de Medellín.